revisemos la preparación del equipo Bandera en el siguiente informe que nos ha preparado Zully Rodríguez. Atlético Marte entrena para encarar su compromiso correspondiente a la jornada 10 del torneo Clausura frente a un rival difícil y desesperado, Club Deportivo FAS. Ambos equipos necesitan sumar puntos, pues los dos combinados se encuentran en las últimas oportunidades para estar en semifinales. Va a ser difícil, más nosotros de visitante, que estamos un poco débiles durante la primera vuelta, pero creo que no es imposible y con las ganas del grupo creo que se va a sacar adelante el partido. Los bombarderos de Marte se entrenan por la mañana en el monumental Estadio Cuscatlán con la esperanza de conseguir estos próximos 6 puntos en juego, a los que Ramiro Cepeda, director técnico marciano, llama claves para poder entrar a semifinales. Yo creo que va a ser un partido muy importante, donde los dos tenemos la necesidad de sumar para así pensar en una clasificación, ¿no? Yo creo que el equipo va a ser importante en mantener primero el cero y así lograr lo que nos hace falta y llegar a un triunfo, ¿no? Los marcianos intentarán este próximo miércoles lograr 3 puntos como locales, los cuales mantendrían aún viva la esperanza de estar entre los primeros 4. Para Pizarrón Deportivo informó Zully Rodríguez.